pueblo regreso, qué gusto me da. He llegado de lejos, alegre y feliz, a brindar con amigos, a ver mi querer, a pisar este suelo que me vio nacer. A mi tierra bendita tenía que volver, a buscar a la dueña de mi corazón. Aquí estoy ya contento en mi linda región, alegrar a mi pueblo con esta canción. Pueblito querido, yo no te olvido, si lejos andaba, de ti me acordaba. ¿Cómo iba a olvidarte si aquí yo dejé recuerdos queridos que no olvidaré? Nochistlán, yo no te olvido, te brindo mi canto, pueblito querido. Nochistlán, pueblito de mis amores, todas tus mujeres lindas como flores. En el cielo brillan las estrellas, la luna con ellas luce su esplendor. Por las calles grupos de mariachis arrullan al pueblo con cantos de amor. Aquí no hay tristeza, en la tierra mía. Coleaderos, también carreras, aquí se juegan. Tu jardín lleno de rosas, viva mi pueblo con su alegría. Gritando con toda mi alma, viva mi pueblo. Mira que...
Thank you.
Existe el universo y eres bueno. Con cuánto cariño nos creaste, mujeres y a hombres, y a todos nos has dado la capacidad de pensar y de amar. Porque queremos usar de estas capacidades, vamos a pedirte que nos envíes tu Santo Espíritu para que el pan y el vino dejen de serlo y ahora se nos conviertan en cuerpo y en sangre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Tomó el pan en sus manos, le bendijo y se lo dio a sus amigos diciéndoles: tomad y comed todos de él, que será entregado por vosotros. Y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. De la paz, Sandoval. A ellos y a cuantos como ellos pasaron del tiempo a la eternidad, recíbelos en la alegría de la patria, de la felicidad del cielo.
todos nosotros que aceptamos la invitación y estamos participando en esta cena del Señor. Cielo. Gracias porque el cuerpo y la sangre de tu Hijo, Eucaristía, es el alimento que nos capacita para perseverar haciendo el bien a lo largo de nuestra existencia. Te pedimos que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vamos alegres a poner en práctica lo que aquí hoy hemos celebrado. Pasen muy buenas tardes. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ahorita les traigo más. ¡Gracias!
Sí, oye. Thank you.
Thank you.
Gracias.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
santo, te venimos a cantar. Alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿y ahora por qué afuera? Oigan, qué hermoso es sentir la presencia de nuestro Señor en ese gran templo que es nuestra naturaleza. Yo creo que nuestro Señor está muy alegre si todos aquí participamos, que si 20, 25 participan allí, los demás afuera distraídos. Aquí podemos estar todos en común, unión de fe y de amor. Y el templo no está simplemente donde están los adobes y las piedras. El templo vivo está donde dos o más se reúnen en el nombre del Señor. Y se supone que estamos reuniéndonos en el nombre del Señor Jesús de la Ascensión. Entonces, qué bueno que se nos haya ocurrido celebrar acá, donde podemos todos participar y donde todos podemos convivir en la misma celebración. No unos adentro y la inmensa mayoría allá afuera. Amén. Que el Dios de la vida, Cristo Jesús, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y vamos preparándonos a celebrar. Manos que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra, por mi culpa, por mi grande culpa. Rezo ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que nuestro Padre bueno nos perdone a todos y que un día a todos nos lleve a la vida eterna. Amén. Favoritismos y juzgar con criterios torcidos. Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que lo oprimen a ustedes, los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran el nombre ilustre que les impusieron a ustedes? Si cumplen la ley suprema de la Sagrada Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obran bien, pero si tienen favoritismos, están cometiendo un pecado, y esa ley los acusa como transgresores. Palabra de Dios. Ahora escuchemos el Santo Evangelio escrito por San Marcos. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino, les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros dicen que eres alguno de los profetas. Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos y los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Entonces Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, regañó a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres.
a su estilo. Jesús, tú quédate con nosotros para pedirte, para que nos ayudes, para que nos socorras, para que todo ande bien. Y cuando Jesús empieza a hablarles de esfuerzo, de lucha, de persecución, de enfrentar cruz, de llegar a la muerte, el pedirte dijo, no, Señor, no. Eso no. Eso no. No, 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 no. Que todo sea para ayuda, que todo sea para que nos socorra, o sea, en sí, pero no, 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 olvídate de eso. Y Jesús usa una expresión muy dura, nada menos que contra el primer papa de nuestra iglesia. Le llama Satanás. Retírate, Satanás, porque no piensas según Dios, sino según tus intereses. Si ese reproche le hace Jesús al primer papa, ¿qué no nos reprochará cuando nosotros, después de 2000 años de cristianismo, también queremos una religioncita y una iglesita a mi imagen y semejanza? Y cuando me enferme, me sane. Pero ese Dios que me diga que vea una cruz de ser un buen esposo, una buena... ¡Ah, no! Pone en su tierra. Sea no solamente para pedirle a Dios, sino que sea la oportunidad de decirle, oye, Señor, yo te he hablado mucho, mucho, háblame tú a mí. Y ahora dime qué quieres que yo haga. Y al hacerlo, gritar que vives en mí y que vives en los demás. ¿Por qué? Porque en mí sabes hacer el bien y en los demás recibes ese bien que yo hago. Vamos, pedimos al Señor y vamos continuando esta Eucaristía. Sepamos ser cristianos completos, con la conciencia de que Cristo vive en nosotros y que lo demostremos a través de nuestras buenas acciones. Roguemos al Señor. Por todos los hermanos y hermanas ausentes de esta comunidad, para que donde quiera que se encuentren, sepan conservar su fe y luego dar testimonio de ella a través de su buena conducta. Roguemos al Señor. Dios bueno, escucha con amor nuestra oración y concédenos que a través de nuestro testimonio demos y en la sangre de Jesucristo, tu Hijo resucitado, y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Pasó a sus amigos diciéndoles, tomad y bebed todos de él. Oración mía. Este mediodía reunidos en torno a tu mesa. Dios bueno, que en todas las circunstancias de nuestra existencia sepamos dar testimonio de que eres nuestro Padre y que a través de nuestra buena conducta y al Espíritu Santo le sean dados el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, signo de que somos testigos de Cristo en comunidad, compartamos la paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El que hace 2000 años preguntó, y ustedes dicen, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? El Señor. Compartimos la misma comunión, el racimo que vino de amor en él. Con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Vámonos alegres a dar testimonio de que Cristo vive en nosotros. Amén.
Demos gracias. Demos gracias. Pasen muy buenas tardes. Cantemos.